¿Cómo están, cracks? Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de fútbol, Titanes. Hoy vamos a aprender una jugada chula, épica, maravillosa de Kylian Mbappé. Yo sé que al momento de ver esta jugada, ustedes se preguntarán: oye, vecino, ¿por qué sacaste esa jugada tan fea y tan fácil y tan tonta? Pues aunque ustedes no lo crean, amigos, esta jugada le ha sido muy efectiva a Mbappé, que cada vez que la hace, se lleva a sus rivales. Así que, amigos, yo no voy a decir nada. Depende de ustedes que la hagan en los partidos. Es más, ya me voy del video porque pues yo ya no sé nada. Y demuéstrenos, amigos, todo su amor con sus likes, comentando en la parte de abajo qué quieren saber, qué quieren aprender de fútbol en este canal. Y si eres nuevo, suscríbete y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Denle un like por el señor de atrás que está corriendo, deportista. Y bueno, cracks, vamos a darle con este tutorial. Pues bueno, amigos, vamos a comenzar con este video, pero antes de empezar quiero recalcarles, como les dije en un principio, la verdad este regate sí es muy fácil, muy sencillo de realizar, pero con estos tips que te voy a dar se te va a hacer aún más fácil y a lo mejor el rival ya va a caer más rápido. Vamos a comenzar jalando el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante. Vamos a darle una serie de toques y cuando creamos que sea conveniente, vamos a dar un cambio de dirección brusco con la parte externa de nuestra misma pierna dominante. Amigos, se me olvidó explicarles que al momento de hacer el cambio de dirección brusco deben de salir disparados como cohete a toda velocidad porque es el recurso más importante de este regate. Esta jugada es muy parecida a la elástica invertida, pero de forma cortante. El primer tip o consejo que te doy es que mantengamos al rival muy cerca de nosotros para que así pueda caer más rápido, ya que si es lo contrario, lo mantenemos lejos, es posible que nos quite el balón más rápido y le demos hasta un pase sin querer queriendo. El segundo tip, amigos, es que al momento de cambiar de dirección bruscamente, lo hagamos en el momento adecuado. Que estén muy seguros de hacerlo, amigos. Cuando veas que el rival ya está muy caliente y lance esa patada para puntearnos el balón, ese es el momento perfecto. Mbappé es caracterizado por ser uno de los jugadores más rápidos del fútbol. Así que si tienes esta característica de ser un futbolista veloz, esta jugada es para ti. Y bueno, amigos, ya que reunimos cada uno de los requisitos, vamos con la jugada completa. No olviden, amigos, ponerla en práctica para que sea parte de su repertorio esta jugada, para que se lleven a sus rivales como Kylian Mbappé. Síganos también, amigos, en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla, porque estamos respondiendo a todos los comentarios que ustedes nos hacen llegar en todas nuestras fotos. Muchas gracias, amigos, por todo su apoyo. Ya saben, amigos, que si tú nos sigues, aquí abajo están nuestras redes sociales. Lamentablemente, amigos, hasta aquí ha terminado el video. Nos vemos en la próxima.